Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios que viene a iluminar nuestro sendero, nuestro camino, nuestra propia vida para vivir de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a lo que el Señor nos pide en el día a día. Leemos del libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 4, del 1 al 11. Santo es el Señor, nos dice. Entonces es tan importante que nosotros recordemos, queridos amigos, que sepamos verdaderamente lo que el Señor nos quiere transmitir. Nosotros estamos leyendo en estos capítulos cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos corrige. Por una parte, cuando veíamos y nos hablaba estas siete iglesias, cómo va pasando entonces ante el Señor, primero ve los elementos positivos, la lucha, el empeño de toda comunidad. El número 7 también, que significa ese número perfecto, ¿verdad? O sea, se refiere a toda la iglesia. Pero dentro de la gran iglesia universal, cada una de las iglesias somos iglesias particulares. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras dificultades y nuestros problemas. Así como nuestras familias. Cada familia tiene sus problemas particulares. Pero upear en onde peñan de yara, entonces, o me eñan de peñan de ñicote me mía, pepu acabeña y cote meaña semijangüeya. Es decir, nos anima. Pero por otra parte, también en esa segunda partecita nos llamaba la atención. Nos decía en qué teníamos que hacer mejor las cosas, cómo tendríamos que corregirnos. En este capítulo 4 nos dice, yo Juan miré y vi en el cielo una puerta abierta en el cielo y oí la voz de la trompeta que me había hablado al principio. Sube aquí y te enseñaré lo que va a suceder. Entonces, desde aquí nosotros podemos entender también, queridos hermanos, que en cuanto realizamos, nos empeñamos, procuramos vivir, procuramos dejar en manos de Dios y en manos de la comunidad el aspecto bien concreto de una realización plena de lo que Dios quiere para nosotros, ciertamente que nosotros vamos a realizarnos, es decir, vamos a cumplir, vamos a ser felices, vamos a llegar a nuestro objetivo. Por eso es que se abre el cielo, nos llama. El sonido de la trompeta significa entonces, aquí estamos despiertos, estamos con ese deseo de hacer bien las cosas. Pidamos entonces esta gracia, miremos nuestras obras, miremos cómo estamos delante del Señor. Y cuando descubramos que necesitamos elementos que cambiar y que mejorar, seamos humildes, postrémonos ante el Señor y demos esos cambios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.